Estamos en El Limón Revoltoso, en la onda local de Andalucía, en este nuevo espacio, en una habitación propia de radio. Al otro lado Ángel y en este María, susurrando y enredando una semana más. En el programa de hoy hablamos del festival de la 72 edición de Donostia Cinemaldia, el Festival de San Sebastián. Allí hemos estado y os lo contamos. También hablaremos con Agus Jiménez, presidenta de AMMA, que ha estado varias veces en el programa, para hablar de la mesa de feminismo que hubo en San Sebastián, muy potente. Y bueno, vamos a comenzar. Estuve pensando qué temas musicales podíamos poner para introducir una edición que como todas últimamente en San Sebastián, se está caracterizando por la presencia de muchas mujeres en la dirección y vamos a hablar de ello. Y claro, Patti Smith ha estado en Granada. ¿Quién no se ha enterado? Alhambra, Granada, Patti Smith. Y como no dejamos de ser todos ficciones, vamos a escuchar ese tema Dream of Life. Dream of Life. Life.
Bueno, hemos estado en San Sebastián unos días, como sabéis que hacemos ya hace varios años, y esta 72 edición de Donostia Cinemalia ha sido maravillosa. Por lo menos en esa primera parte ha habido una presencia de mujeres increíble, con peliculones que luego comentaremos. El premio Donostia este año ha sido concedido a Pedro Almodóvar y a Cate Blanchett. Cate Blanchett, estuve en la gala y ya también os comentaré. Y a Javier Bardem, porque el año pasado no pudo recogerlo por la huelga de actores. Han sido tres premios Cinemalia. El de Almodóvar todavía está por realizarse la gala. Y ya queda poquito del festival. Estamos a jueves y acaba el domingo. Hay que destacar de la sección oficial, antes de dar paso a nuestra invitada, voy a poner sobre la mesa algunos datos. De la sección oficial he contado, no sé si lo he hecho bien, 9 películas dirigidas por mujeres de las 22. Ya estamos casi acercándonos a ese 50% que nos gustaría. Destacar, por supuesto, los destellos de Pilar Palomero, Soy Nevenka, La Virgen Roja de Pablo Artiz y Soy Nevenka de Itziar Bollaín, porque han sido directoras españolas y con muchas posibilidades de premio. Sabéis que hay diferentes premios y ya lo comentaremos en el programa Balance. Y luego iremos desgranando otras secciones y de las pelis que yo he podido ver. Pero vamos a dar paso a Agus Jiménez, que hemos tenido el placer de contar con ella en este programa varias veces. Agus es presidenta de AMMA. Hay una mesa que se celebró el lunes, una mesa de intercambio de pareceres de que se denominaba la producción desde el feminismo desde la perspectiva feminista e intersectorial, que es como cuando introducimos todo intersectorial, es ese concepto que se maneja ahora mucho desde el feminismo, donde tiene que impregnarlo todo, esa visión feminista, desde un rodaje hasta la presencia del relato y de la presencia de directivas y de productoras y allí estuvieron organizado por, ahora nos lo comentará Agus, pero estuvo CIMA y luego la Asociación de Mujeres del Audiovisual Andalucía, AMMA, pero también Murcia, también Galicia, Euskadi, también Cataluña, dones del audiovisual, y al otro lado del teléfono tengo a Agus. Hola, bienvenida al Limón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tú acabas de llegar también, ¿no? Sí, yo acabo ya así de vuelta en Sevilla y nada, he estado unos días disfrutando de San Sebastián. Oye, ¿qué impresión te has llevado, igual que yo? ¡Qué explosión! Aunque todavía los datos no nos... Sí, bueno, pero sí es verdad que es muy importante, ¿no?, que en esta sección oficial, sobre todo, que es la que... más valor tiene, ¿no? Bueno, hay otras secciones también interesantes, pero bueno, que haya ese número de directoras siempre es una buena noticia. Y aparte que sean españolas y los peliculones, porque por ejemplo La Virgen Roja no va a competición. No la pude ver porque, bueno, ya sabes que si tú has estado en San Sebastián, sí, hay mil cosas cada día y es muy difícil. Locura ir total. A todo. Sí, pero bueno. Bueno, ¿y cómo surge? Porque AMMA últimamente venís de Generama, que también estuve hablando, entrevistando a Oliva Costa. ¿No paráis? Sí. Porque ahora os vais a Alcances, creo, en Cádiz. Sí, la verdad es que ahora, como coincide en esta parte de otoño, invierno, todos los festivales y todos los festivales importantes, pues bueno, llevamos ya bastantes años colaborando con la mayoría de ellos y bueno, arrancamos como la temporada con Generama, que es nuestro festival, y que, bueno, si ya hablaste con Oliva, te pudo informar de todo lo acontecido, y la verdad es que estamos muy contentas porque ha habido un aumento de audiencia muy interesante en respecto a la edición anterior, y bueno, vamos creciendo tanto en programación como en asistencia, y la implicación del público en general, pues ha sido, la verdad es que, súper bonita. Y en San Sebastián ya llevamos, creo que esta es la tercera edición, que nosotras formamos parte de un grupo de trabajo interterritorial, como bien dices, que lo conforman varias asociaciones de mujeres del cine y el audiovisual de todos los territorios, pues catalanas, vascas, nosotras, mías, las mujeres de la animación. Es verdad, estuvieron allí, sí.
Exacto. Entonces, tenemos diferentes acciones durante el año y hay una mesa de trabajo permanente con el Festival de San Sebastián desde hace 3 años. Entonces, bueno, pues vamos cada año dotándolo de contenido y, bueno, pues organizando diferentes actividades. El año pasado estaba relacionado con los roles, ¿no?, de los personajes femeninos en la ficción española. Este año hemos querido dar espacio a las productoras y a otras maneras también de plantear las producciones, ¿no?, en esta profesión que es tan, en la que es tan complicada la conciliación, en la que al final hay unos presupuestos elevados, ¿no?, que te juegas mucho y un equipo muy grande que manejar, ¿no? Entonces, bueno, queríamos ver nuevas maneras de plantear este trabajo, como digo, a veces tan absorbente, y por ahí fuimos, ¿no? Yo creo que la mesa fue muy muy interesante porque teníamos profesionales ahí, tanto Lara, que fue la productora de 20.000 especies de abejas, como la malagueña Inés Nofuente. En fin, creo que fue muy interesante y bueno, pues eso, cada año. Bueno, corrígeme. Haciendo propuestas, sí. Corrígeme si yo al final me despisté un poco, estaba allí y sí. Había una presencia política, ¿no? Sí, porque esta, digamos que al estar en San Sebastián, digamos que las compañeras que están, que organizan, digamos, más antes de primera línea, claro. Pues son las de Gemen, ¿no?, que son las mujeres vascas del cine, del audiovisual. Entonces, ella, en esta fila cero, que había muy, pues invitamos a gente pues que tengan interés pues desde el punto de vista político, de comunicación. Entonces ella sí que es verdad que consiguieron, bueno, pues que estuviese la ETV, ¿no?, la tele vasca, porque muchas veces lo que nos pasa con este tipo de convocatorias, ¿no?, es que al final se nos llenan de mujeres y hablamos nosotras con nosotras mismas, que nos entendemos bien y bueno, es muy interesante que aparte de que nos escuchen, pues también quienes, sí, hay que trascender un poco, ¿no?, otros públicos. Bueno, pues gestionan los fondos públicos, quienes están en la política y que tomen nota, que yo he estado en segunda fila y vi que tomó nota. Yo lo vi, yo estaba detrás también y ella estaba ahí. Entonces, esto está muy bien porque, pues, sí. Al igual que también nos tienen que escuchar nuestros compañeros, claro. Bueno, hubo una pregunta de una compañera que comentó, ¿qué pasa?, ¿no?, que es la eterna pregunta, porque hay solamente dos hombres y estamos aquí siempre, como tú decías, las mismas, y hablando de lo mismo, y estamos intentando hablar de otras formas, pero no están ellos, ¿no? Y una de las respuestas de la ponente me gustó en el sentido de que yo tengo un, no sé si tú me corriges, era como que no me daba la vida para más, ya estoy implementando mis propias políticas de feministas y yo cuando me voy encontrando a los hombres cuerpo a cuerpo, que me gustó mucho esa expresión, uno a uno los voy intentando convencer, porque es que si no... Claro, no, en masa no puede ser. Y por mucho que los invite, bueno, pues irán o no irán. Claro. Pero es verdad que hay que hacer un trabajo, bueno, porque los equipos más cercanos al final que comparten y porque al final cuestiones como que las que hablamos de conciliación, ¿no? Por ejemplo, fue uno de los temas que salió, bueno, las 8 horas nos implican a todos, ¿no? A todos y a todas, quiero decir. Claro. Que yo también cada vez más me encuentro compañeros pues que quieren salir a su hora, obviamente, que no quieren trabajar los sábados por la mañana, en fin, que tienen todo, niños, que quieren estar allí, ¿no? En esa... Bueno, y ya independientemente de que tengas familia o no. Si no la tienes, también tienes vida. Tienes tu vida personal para que hagas lo que tú quieras. Totalmente. ¿Sabes? Entonces sí, pues ya te digo, son temas que interesantes que poner sobre la mesa y que nos haga un poco reflexionar y ver también, compartir sobre todo otras experiencias, ¿no? Me gustó mucho la propuesta, que bueno, que es algo muy básico, o la gente que nos está escuchando dirá, bueno, eso es como muy básico, pero que en el cine, la gente que sois del cine y os dedicáis, no se cumple la jornada de 8 horas, porque claro, supuestamente el patriarcado es rentabilidad y productividad, y voy a perder dinero, pero luego también se abrió en contrapartida que realmente trabajar 8 horas a lo mejor está más a gusto y en vez de hacer 8 tomas haces 4, porque te sale de otra manera, ¿no? Estás más relajado. Esto,
muy difícil de conseguir. Lo sé, y pero... muy, y muy, pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues no hace tanto se trabajaba sí o sí siempre de lunes a sábado, por ejemplo, en rodaje te hablo, ¿no? Siempre se trabajaba la media jornada, bueno, la media jornada que era la jornada entera del sábado, ¿no? Bueno, pues ya cada vez eso se ha ido eliminando y se trabaja de lunes a viernes. Después, bueno, pues la gente es bastante estricta con los horarios y no son 8 horas, pero sí son pues 9 más 1 o 10, en fin, lo que se corresponda. Pero bueno, también habrá otras fórmulas, ¿no? Como comentaba Lara, ¿no? De a lo mejor de decir, bueno, a lo mejor te interesa tener, estar trabajando cerca de tu casa y plantear los planes de rodaje de otra manera y no estar, bueno, pues con el tema de las horas, pero sí a lo mejor, o menos horas y alargarlo en el tiempo, es decir, buscar fórmulas para que todos vivamos mejor, ¿no? Sí, esa es la cuestión, pero aunque parezca muy utópico, yo sí creo que ahora se está debatiendo mucho sobre cortar la jornada. Al final estás más Totalmente. Feliz, estás más feliz y das lo mejor de ti en el trabajo. Yo esto ya sé que suena como un cuento de pereza, sí, es que es muy básico. Sí, hombre, es muy difícil, es muy difícil, lo que tú dices, que... Sí, pero bueno, se tienen que ir viendo nuevas maneras de hacer, porque claro, hay cosas que, bueno, pues el teletrabajo a lo mejor ha ayudado en cierta manera con algunas cosas, pero nosotros no podemos teletrabajar en rodaje, claro. Es decir, sin preparación, en fin, que se hace, se intenta buscar maneras de hacer cosas diferentes, ¿no? Como por ejemplo incorporar, pues cuando ha habido necesidad de incorporar guarderías en los rodajes, que también en Málaga hay una mesa parecida a esta, en la que hubo ejemplos concretos, ¿no? de conciliación y que sí, se habló también. Que bueno, que eso, que asumían la producción, pues la llevar a cabo una guardería de durante estos meses, ¿no? Porque la verdad es que es un verdadero problema, si hay una directora o incluso si a ver qué haces con 3 meses con el niño, es que, o la niña, ¿sabes? Claro. Un problema. Entonces, se habló, bueno, eso de las partidas que a veces las subvenciones no contemplan, que nada más que hay que cambiar el lenguaje. Las partidas hay que incorporar, pues, servicios de ludoteca o de día para... Yo eso, nosotras lo hemos estado intentando porque, claro, tú si no existes y esos son conceptos, sobre todo cuando tienes dinero público, que tienes que justificar, pues son conceptos muy concretos, no puedes poner algo que no te pueda ser objeto de subvención, ¿no? No puedes justificar. Entonces, luego, esto sí se debería de cambiar en las plantillas, porque tú deberías de tener esta posibilidad de que, oye, si tú estás con esta situación, por ejemplo, bueno, nos contaba una productora, Mary Colomer, en Málaga, ¿no? Que es productora de Morena Films, que es una productora muy importante. Bueno, pues rodaron en verano y es que son 3 meses de verano. ¿Qué hace con los niños? Claro. Claro, es que no tienes ni la opción de... Entonces, bueno, se organizó por iniciativa de ella, que tenía niños pequeños, pues esta especie de campamento de verano, donde los niños tenían sus actividades y donde podían estar atendidos bien y, ¿sabes? Y que te diera tranquilidad, ¿no? Pues eso... Son cosas que tienes que ir inventándote y que se tiene que ir cambiando. Sí, además ya para terminar, porque tengo que... ya te tiene que despedir, pero sí. Sí se habló también de las residencias artísticas, como es el caso de Legrín y luego se habló un caso de... Exactamente. Porque yo creo que era muy... Yo me la conocí hace unos un año así, que entrevisté a una directora y me habló de esa residencia. Sí. Y me pareció una idea fantástica, porque tienes a tu niño y a tu niña ahí y yo estoy trabajando por... mi creación. Claro, tienen, ¿no?, actividades y además están en la naturaleza, es como un campamento de verano. Claro, súper chulo. Pero para grandes y mayores. Exacto, porque también están las personas dependientes, también lo que hablábamos, correcto, hay personas que tienen otras cosas, que no tienen que tener familia. Exacto. Y me pareció muy interesante agradecer eso, que como dices tú, que la línea, esa fila cero, trascienda este discurso y vaya más allá, que sí, la labor que hacéis es fundamental. Y bueno, ahora vos vais a Alcance y... Sí, en Alcance tenemos Mujeres que Documentan el Mundo, que es un espacio que ya es continuado, no sé si son 8 o 9 ediciones, que tenemos una masterclass de Ángeles Reiné, que es una directora, bueno, pues de películas como Salir del Ropero o
Héroes de Barrio, que está asentada en Cádiz, la tenemos en la zona de Conil, y tengo una masterclass con ella muy interesante y una mesa de experiencia con las directoras que asisten a Alcance, ¿no? Que tienen pelis allí. No y paráis, bueno, y ahora ya en Sevilla, ya te contaré, pero vale, en Sevilla, sí, en Sevilla nos veremos en el Festival de Cine Europeo. Estamos haciendo, claro. Sí, estamos focalizando el tema en adaptaciones cinematográficas. Ajá. Este año va a ser la línea, digamos, que van todas las actividades en el, vale, en el CEF. Suena así bien, que, suena bien. Sí, ya hablaremos bien en breve, entonces. Bueno, un abrazo a Agus y, pues nada, y, a ti. Y nada, felicitando a las mujeres por tanta presencia femenina. Un abrazo, gracias. Chao. Un abrazo, chao. Pues ya lo habéis escuchado, la mesa fue realmente rica. También participaron la Asociación de Mujeres del Cómic, que empezaron a, hicieron estadísticas, ofrecieron datos y fue una forma de estar en red, seguir compartiendo experiencias que funcionan, aunque sean a pequeña escala, y creo que, como dice Agus, ya las jornadas laborales cada vez son menores, el sábado se empieza a respetar, y eso es muy importante, poner la vida en el centro. Bueno, pues os comento, porque no sé cuánto tiempo nos queda, pero de la sección oficial, mira, yo me he quedado maravillada por el nivel del cine español. En la terna de las películas ganadoras hay ya varias directoras, no solamente que sean directoras, sino que son españolas, que aquí interesa bastante. Está, por ejemplo, la película Los Destellos, que suena bastante, una película fantástica sobre un relato sobre el amor, ese amor donde el corazón rebosa y bueno, y está como el sublema de las mujeres, las madres, lo sacrificamos todo por los hijos, pero si además trascendemos ese lugar y lo convertimos en un espacio común de cooperación entre todos y donde los cuidados se compartan entre todos, pues ocurre en ese milagro de película contenida. Yo la llamaría que es una película muy contenida, donde las emociones son están todas larvadas, pero son tan importantes. Y bueno, destacar también el papel de un andaluz, que es Antonio de la Torre, que lo intentaremos tener en el próximo programa, pues ya tenemos casi cerrada la entrevista, aunque sea muy breve, porque está muy liado. Esa película con Patricia López de Arzúa, que hace un papelón impresionante, merece la pena, Los Destellos, de Pilar Palomero. Y luego, El lugar de la otra, de Maite Alberdi de Chile, es una película sorprendente, de los años 50. La recomiendo porque no quiero hacer spoiler, pero es una película también sobre mujeres y mujeres que pasan por un tránsito o por una situación y empiezan a desarrollar como esa libertad, ¿no? Esa libertad que anhelan las mujeres que han estado todo el tiempo constreñidas, ¿no? De eso también va la peli de inauguración, Emmanuel. Sabéis todos los que ya tenéis una, a partir de una edad, que Emmanuel fue como la película erótica del 72, de la liberación de la mujer, que era como porno light, lo llamaron. Y se le ha ocurrido a la directora Audrey Diwan, francesa, adaptarnos la palabra, porque ella, cuando vino a la rueda de prensa, nos dijo claramente que ella no se había visto la película entera, la del 72, que ella había cogido el libro, se había leído el libro y bueno, le habían sugerido como, a ver, hacemos un homenaje a esta película que cumple 50 años, y el planteamiento, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, creo que al final es un poco fallido, aunque tiene destellos muy importantes, ¿no? De cómo una mujer pasa de ser un objeto de deseo, donde ella tiene unas prácticas supuestamente muy libres, sexuales, finalmente transita por espacios donde se quiere transformar hacia un deseo propio, ¿no? Hasta descubrir el suyo. Pero creo que, por ejemplo, la película española Criaturas funciona mucho mejor en ese registro. Y luego, ya de la sección oficial, que nos queda poco tiempo, destacar Querer, de Alauda Ruiz de Azúa, que fue la directora de Cinco Lobitos, que se ha hecho como una miniserie,
sobre una mujer que denuncia a su marido después de muchos años por violación continuada. Y bueno, y dejo para el final las dos películas que para mí, porque la de Querer no la he podido ver, Nevenka de Itziar Bollaín, es increíble la ovación estruendosa que se produjo en ese cursal con la propia Nevenka, y cómo nos contaba Itziar en la rueda de prensa que ella quería hacer como una mirada posterior, 23 años después, ¿qué ha pasado con España? ¿Seguimos siendo tolerantes ante el abuso y el acoso sexual? Porque esa mujer ganó el juicio, un político fue condenado, pero todo el pueblo se puso en contra de ella y a favor del alcalde. Tremendo, ¿no? Y yo creo que sigue ocurriendo. Y por último, La Virgen Roja de Paula Ortiz es una mirada. Ya hay una película de Fernando Fernán Gómez sobre la figura de Hildegard, de una chica que es criada por su madre en la República, en la eclosión de la República, la Segunda República, en Galicia, una mujer que está obsesionada con crear un ser humano que lidere y abandere la igualdad de las mujeres, y para eso la instruye de una manera obsesiva. Y bueno, es que es complicado explicar cómo se trabaja la fisicidad de esa madre y esa hija en esa casa para que esa hija sea un prodigio, que al final se la convirtió en un prodigio. A los 16 años tenía escritos y ensayos políticos reconocidos por autores anarquistas y socialistas de Europa de primer nivel, y a los 18 años fue asesinada por su madre cuando la criatura pues empezó a tener ideas propias, ¿no? Ese contrasentido entre el fanatismo y la crueldad. Es una película terrorífica, pero que habla mucho de lo que nos está pasando también. Esos fanatismos que llevan a propugnar ideas que realmente tú no llevas a la práctica, sino que las conviertes en todo lo contrario, ¿no? En el fascismo. Y bueno, y en el próximo programa hablaremos de otras secciones: New Directors, Perlac, Made in Spain, Horizontes Latinos, Tabacalera, y queda muchísimo que contar todavía. Nos vamos. Ha sido un placer.